real y efectivamente es muy lamentable que esta situación, el estado de inseguridad que existe en nuestro país, en la República Dominicana, esté cada día más aumentando. Y esto obedece a que el gobierno actual de Luis Abinader y del PRM y de lo que tiene que ver también el Ministerio de Interior y Policía no ha podido dar pie con bola en cuanto a la inseguridad en nuestro país. Este es un hecho que lamentamos. Pudo haber salido alguien más herido ante una balacera en una de las arterias principales de la María Trinidad Sánchez en el municipio de Nagua. Y de verdad que eso nos indica a nosotros de que la juventud en nuestro país, existe falta de oportunidades. Hay un alto índice de desempleo, no hay posibilidades de que la gente pueda dedicarse a un trabajo digno. Este gobierno lamentablemente ha fracasado en cuanto a detener la delincuencia. Y ojalá que esto pueda cambiar, esta correlación de fuerza. Le hacemos un llamado al gobierno que ojalá que esta situación pueda dar un giro, pero no vemos las posibilidades de que las cosas puedan cambiar en nuestra sociedad. Lamentamos de que estas situaciones se sigan dando y veremos a ver en el transcurso de los días, de los años, a ver si esto puede mejorar. Sabemos que se han dado reformas a la Policía Nacional y cada día más.